cada switch, cada sensor lleva un fusible. Ok, entonces quitémosle el puente ahí, este don Carlos. Vamos a ver si eliminándole el puente, a ver si deslaquea la palanca. Ok, ya de hecho ya lo tengo. Ya, tengo ya lo desmontó, va. Deshabilitado, ya nomás está colgando su cable. Ahora le pongo su fusible. Quítele el puente, elimínele el puente por completo. Ahora conéctele el switch. El micro switch está, sí, conectado ya. Ya, ok. Ahora ponga el freno y mire a ver si deslaquea lo que es la palanca. Con la púchalo nada más. ¿Tiene el freno menos puesto, va? Sí. Dele. Ahora meta el freno. Mira a ver si deslaquea la palanca. Va a ver que no va a deslaquear la palanca. Está atorada. Bueno, ¿se dan cuenta? Aquí Mr. Carlos está haciendo lo que es el diagnóstico. Se le está explicando al cliente. Entonces, vea usted, ahí le habían puesto un puente. ¿Por qué? Porque no hicieron un diagnóstico de saber qué es lo que está pasando. Es fácil hacer puentear y dejar el carro así, ¿verdad? Entonces aquí es lo que está haciendo. Enséñame el diagrama, por favor. Aquí estamos usando lo que es el diagrama y estamos verificando que ahí hay un fusible. Entonces, ¿dónde tenemos el fusible? Aquí tenemos el fusible, me lo ha dado don Carlos. Mire, aquí está viendo el cliente, mire. Aquí hay un fusible 10 reventado que controla lo que es el switch. ¿Toma? Okay. Entonces vamos a ponerle el fusible, por favor, y vamos a ver si no lo revienta. 240-354-8897. Entonces vamos a poner ahorita el fusible, vamos a ver cómo va a trabajar, a ver si no lo va a reventar, amigo. Okay.